Bueno, pues el dispositivo especial de feria que se programó desde Policía Local, el plan de movilidad y de tráfico, pues para nosotros ha sido un plan muy acertado, dado que se han realizado cerca de 300 servicios en lo que es por parte de la gente de Policía Local en el dispositivo que se ha hecho en el recinto ferial, y donde hay que resaltar lo más importante, y desde aquí ahora mismo deciros, es de que no ha habido incidencia destacada dentro de lo que era de una feria, ya volviendo a la normalidad. Y luego también, sobre todo, de que con la gran afluencia de personas que ha habido dentro del ferial y en la ciudad, con los distintos eventos que hubo, tanto el 27 como el 28, no ha habido una incidencia en materia de seguridad vial ni en materia de delitos contra el patrimonio ni nada que hubiera que destacar. Las incidencias más importantes las destacamos en materia de administrativas, con relación a lo que es a distintas actas se han levantado con relación a lo que son los establecimientos públicos, hojas de reclamaciones, cualquier tipo de incidencia sobre establecimientos, y sobre todo con relación a lo que es a las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, indicar por parte de Policía Local, que tanto en la Junta Local de Seguridad, que se realizó aquí en el Ayuntamiento de Linares, así como las distintas reuniones que se han realizado con los distintos cuerpos e instituciones que estaban dentro del dispositivo de feria, pues se ha tenido un desarrollo perfecto y, sobre todo, una gran colaboración. Luego, las mayores incidencias que ha habido en lo que es en el ferial han sido todas de asistencia sanitaria, y básicamente ha habido cuatro incidencias, pero que se han solventado fácil por parte de la gente de Policía Local. Y sobre todo lo que es en relación también con el dispositivo también en materia de estacionamientos públicos, pues hablar también de que ha sido utilizado por muchos linarenses y por muchos ciudadanos que han visitado lo que es la ciudad de Linares, y para nosotros es muy grato de que se haya tenido un gran uso durante esta feria, porque también nos lleva a pensar de que en las siguientes tenemos que ahondar en ampliar estos tipos de espacios para lo que es los distintos vehículos. Con relación a los transportes públicos, que como bien sabéis, este año se ha modificado lo que es la zona de recinto ferial, pues se ha implementado con una línea nocturna, donde se ha tenido más de 1.100 usuarios que la han utilizado. Para nosotros es muy importante porque nos sirve también para desarrollar otro tipo de… Y eran dos líneas las que acometían desde el recinto ferial, pero para nosotros es muy importante porque a lo mejor para años sucesivos tenemos que ampliar con otras líneas, con otras zonas. Y también me hablan también en materia de taxi, también me hablan que ha habido también un gran número de asistencia y de servicios por parte de ellos. Y bueno, y resaltar sobre todo y daros lo que es el agradecimiento tanto a los agentes de Policía Local que han asistido como a los agentes como a los voluntarios de Protección Civil por la gran labor que han tenido. Y sobre todo remarcar lo que es la colaboración con los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con bomberos, con Protección Civil, con Cruz Roja, y que es muy importante para Policía Local, dado que del número de gente que estamos y sobre todo de que ha sido una feria que ha sido también primera para muchos de ellos y que se ha desarrollado con una normalidad absoluta.